transformar. Se fue a Eretz Israel. Y él, en Shabbat, tiene obligación de ir a un hospital. Cuando llegó al hospital, las puertas estaban cerradas. ¿Qué vio? De un jajam, llegó, vio las puertas cerradas, empezó a acercar la puerta, y ¿qué pasó? Las puertas se abrieron solitas. Entonces era el Shabbat. Dijo, ¿qué es este? ¿Por qué usted abrió en Shabbat? Jajam no contestó porque era muy necesita apurarse. Ahorita vino y preguntó, ¿qué es alajá? ¿Este jajam hizo bien, hizo mal o regular? ¿Qué es? Entonces, este jajam hizo bien. La puerta salida del hospital, en Eretz Israel, hicieron con jajamim, hicieron este. ¿Qué hicieron? Este no es eléctrico. Cuando usted pisa, hay presión de aire. La presión de aire provoca de la puerta a salir. Esta es la forma como abrir la puerta. Este tipo de puertas puede abrir en Shabbat. No hay ninguna melajá en Shabbat. Entonces, este jajam hizo bien. Solamente necesita avisar para personas extranjeras que no conoce de jajamim hicieron este puertas, de estar permitido. Pero de hoy adelante no necesita pensar más sobre jajamim. Si hizo jajam, casi seguro que tiene un base. No hay arriba un rayo, un fotocelo. No, jajamim hicieron.